él era muy inteligente, eso es el recuerdo que tengo yo. Era un docto en la materia, siempre estaba leyendo, me imagino que ahora en su retiro estaría todo el día leyendo y escribiendo. Porque era un gran papa y por lo que representa en la iglesia, y aquí venimos, somos iglesia. Muy culto, un intelectual, pero que al mismo tiempo, cuando lo veía en actos públicos, haciendo la misa, se veía una gran cara de bondad, se veía un hombre bondadoso, un hombre que aunque pareciera que no, pero parecía cercano, cercano a la gente. Pues bueno, a mí me parece una persona inteligentísima, una persona humilde. Yo lo conocí personalmente, y estando en el Vaticano, curiosamente estaba en el pasillo donde él salía de la sacristía y se acercó a donde estábamos nosotros y me dio la mano. Y entonces pues, lo saludé, en fin, fue una casualidad, pero fue muy, muy grata y lo guardo con mucho recuerdo. Se sonrió.